Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a una sección que nos mola mogollón y que este año 2017 vamos a hacer a todo meter, porque las cámaras cada vez son más importantes, amigo. Sí, la verdad es que en la review, en el análisis, sabéis que tocamos todos los apartados, entre ellos la cámara, pero sí que es verdad que no tenemos mucho tiempo y muchas veces pues nos gustaría profundizar más, explicaros algunas cosas más y sobre todo también poneros más fotografías para que lo veáis. Y hoy vamos a empezar con el A5 2017 para profundizar al 100% con esta cámara que dicen que es la del S6. Bueno, pues vamos allá, sin más dilación. Y, ostras, también mola empezar una sección de este tipo de fotografía analizando un terminal de gama media, gama media premium en este caso. Sí. Porque normalmente cuando lo hacíamos el año pasado, recuerdo que casi siempre tocábamos a terminales sobre todo muy tope de gama, los terminales que son muy caros, que se le presuponía que tenían muy buen apartado fotográfico, pero este año todo parece indicar que vamos a tener muy buenos exponentes, también a precios más comedidos, y por eso lo vamos a hacer. Oye, A5 2017, una de las características que tiene, sobre todo que llama mucho la atención, es que tiene una cámara de 16 megapíxeles delante y otra detrás. Algo muy poco común, mucha resolución para ambas cámaras y sobre todo que sea la misma, ¿no? Es una de las cosas llamativas, pero si queréis empezamos por la de atrás, que es seguramente la más importante, y como os decía, ya os hacía el spoiler, la cámara del S6 montada en este A5, en este terminal de gama media, y vamos a empezar por un sensor de 16 megapíxeles con un focal 1.9, también uno de los apartados diferenciadores, este focal, todos sabéis que a menor número, mayor cantidad de luz puede recoger y esto nos ayudará en cuanto a las condiciones no son las mejores, para no tener mucho grano, mucho ruido y sacar mejores fotografías. Sí, la verdad es que la apertura focal, sobre todo tan amplia, no es demasiado habitual, ¿no? Sí. En terminales así de gama media. Cositas que vamos a poder hacer gracias a esta apertura focal, por ejemplo, y vamos a poner diferentes ejemplos, es poder jugar un poquito con el desenfoque, ¿no? La típica imagen en la cual vamos a poder enfocar un objeto que está muy cercano y que automáticamente el fondo quede totalmente como diluido. Bokeh. En este caso, el bokeh. Bokeh. Mola mucho el bokeh. Me mola mucho la camiseta que pone ahí, bokeh. Sí, bokeh, es muy guapa. En este caso, comentaros que vamos a poder hacerlo de forma tradicional. Digo esto porque hay algunos fabricantes que a veces lo hacen por software, que tienen hacer la triquiñuela. En este caso no, tú enfocas y automáticamente creamos este efecto. Que es el mejor modo de hacerlo, evidentemente. Si lo haces por software está muy bien, pero nunca tendrás la perfección de hacerlo realmente con la profundidad de campo, que es un poco como hemos estado jugando nosotros y aprovechando esta cámara tan luminosa. Otros aspectos importantes, yo creo que es valorar sobre todo a nivel general de cuál ha sido el rendimiento que hemos tenido con esta cámara, porque evidentemente llevamos ya bastantes días probándola en mucha profundidad y hemos hecho fotografías en todos los escenarios posibles y en líneas generales yo creo que un adjetivo que define esta cámara es sobre todo estable y polivalente en casi todos los apartados. Es que ya cuando hicimos el análisis del S6 nos quedamos con un gran sabor de boca y en este caso las sensaciones son prácticamente las mismas. Claro. Yo estoy gratamente sorprendido, sobre todo porque estamos los usuarios muy contentos de que en esta gama de precio hay muchos terminales con magníficas cámaras, sobre todo en interiores, en el apartado nocturno, un lugar donde en este caso el A5 2017 sin duda saca pecho, como estaréis viendo en diferentes fotografías, en interiores y sobre todo, como decimos, en situaciones con muy poca iluminación, para ser un terminal que no es excesivamente caro, oye, dadlo de pecho. Sí, porque aquí es donde la gama media normalmente es donde vemos los problemas, es decir, escenario soleado, buena luz, todo muy bonito, ahí hay muchos teléfonos que hacen muy buena fotografía, pero ojo, vete a cenar a un sitio ahí con la luz tenue, vete con tu chati, con tu churro. Claro, llévatela ahí en el rinconcito ese que tú conoces, ahí es difícil sacar buenas fotos sin grano, sin ruido, sin problemas, y este A5 la verdad es que se comporta muy muy bien. Vamos a hablar también un poquito del comportamiento que nos encontramos con el HDR, en este caso ya sabéis que Samsung lo tiene bastante por la mano y el resultado que hemos podido hacer, veréis diferentes fotografías, la misma condición, contrastada, una imagen un poco complicada que intentamos buscar. Hacemos normal, hacemos con HDR y vamos a poder apreciar como si que automáticamente aparece un montón de información en esas situaciones que de forma tradicional sería prácticamente imposible. Hay que decir una cosa buena, que el comportamiento es positivo, pero si nos ponemos picajosos, nos gustaría que como en la gama alta fuera automático, que fuera inteligente. Sí, es lo ideal, que no tengas que pensar. Aquí tendrás que valorar la escena de, oye, aquí voy a usar el HDR, a ver, aquí me queda un poco oscuro, voy a probar. También te digo, ante la duda, si tienes dudas de usar o no usar el HDR, te aconsejo que lo uses porque realmente se aplica muy bien y funciona muy bien y consigues sacar mejores fotografías, consigues sacar más información, incluso consigues un poco también este efecto wow, ¿no? Que tiene el HDR de Samsung, que no sabes muy bien por qué, ves el resultado de la fotografía y dices, vale, esto mola bastante. Sí, te puedo entender que alguien diga, ay, quizás es demasiado artificial, pero bueno, sea valoración da igual, yo, de cada uno. Aunque sea mentira, yo me lo creo. Prefiero vivir una mentira bonita que vivir una realidad cutre.
Sí, sí, una mentira. A mí que me tapen los ojos y yo vivo feliz. Oye, ya he visto fotografías en interiores, de día, de noche, sí, en HDR, con prácticamente todas las situaciones, y vamos a pasar al siguiente apartado, que siempre hacemos en todos los cámara fondo, en el cual hablamos un poco de la experiencia y la usabilidad, y para ello es muy importante, evidentemente, la aplicación de la cámara. En este caso vemos que está ligeramente rediseñada, muy completa, y sobre todo se suele destacar, ya desde hace algunas generaciones, es muy veloz. O sea, tú le vas a disparar y eso es un tiro. Sí, y esto es importante, ¿eh? Es de estos aspectos que yo creo que son diferenciales, sobre todo para la percepción que se lleva al usuario. Es muy, muy, muy frustrante no tener una experiencia muy rápida a la hora de realizar fotografía. El tiempo que pasa entre que tú ves la escena, enfoca el autofoco, disparas, la foto queda en la galería, tú pulsas y la abres, es muy poco. Y creo que eso es súper importante. Todo el proceso, desde ver el escenario hasta ver la foto realizada, el tiempo que pasa es muy corto y eso es genial. Más cositas, pues oye, diferentes modos. Tenemos el típico modo automático, del cual no vamos a hablar en exceso, y si queréis nos vamos a tener un poquito en el modo profesional, sí. En este caso ya lo conocemos, prácticamente todos los fabricantes lo tienen y es bastante completo. Vas a cambiar el balance de blancos, el ISO, la medición, la exposición, pero consejo de los tope de gama. Sí, el consejo es que lo uses y sabes lo que estás haciendo. Sí. Es decir, que yo os conozco a más de uno que estáis ahí, que muchos sabéis mucho, pero hay alguno que otro que si no sabes lo que es la exposición, el ISO, etcétera, la lía pues parda. Mejor que no lo toques, porque además el automático funciona muy bien. Es decir, pon un automático que te va a dar mejor resultado. Ahora, si te gusta pues hacer una fotografía más creativa, si sabes exactamente lo que estás tocando, pues me parece muy útil el poder calibrar todos estos pues parámetros fotográficos que nosotros hacemos, por ejemplo, con la DSLR que grabamos esto. Muy bien, y más cositas que le pueden faltar en esta aplicación de la 5 2017. Pues oye, tenemos un modo panorama, tenemos un modo ráfaga, tenemos luego un apartado de noche, en el cual tiene la intención de también tocar algunos parámetros para poder hacer una mejor fotografía, tú no tendrás que hacer nada, y luego tenemos un modo comida. Maravilloso. Maravilloso. O sea, yo lo del modo comida es algo amigo que tiene absurdo, ¿no? Como que saca ¿Qué tiene la comida? Saca como más colorcico. ¿Qué tiene la comida que tiene un modo propio? Pues, ¿por qué no hay un modo ciervo? Un modo animal, un modo mueble. ¿Por qué? ¿Por qué no nos vamos? ¿Por qué? ¿Por qué no hay un modo relojes? Porque no, porque yo me sé un reloj de todo, ¿no? Bueno, ¿y por qué comida? Es que no lo no entiendo. Sé. No lo entiendo. Pero oye, bueno, está curioso, está llamativo, tiene un resultado ahí que está bien. Y también decirte que de una forma muy rápida, que sepas que también vamos a poder realizar fotografías por gestos o por comandos por voz, algo que también es relativamente habitual. En algún momento dice susurrar. A las 5. El hombre que susurrara a los caballos. Oye, apartado de la aplicación. Dame un selfie. Apartado de la grabación, importante, sí. Porque la fotografía ya estamos viendo un poco cuál es el comportamiento, ya sabes cuál es la usabilidad y algunos detalles que puedes hacer con la aplicación. Y hablemos de la grabación, y en este caso hay que deciros bastantes cositas. Grabación a 1080p, la grabación 4K parece ser que la mayoría de fabricantes sí. Lo están reservando por ahora y hasta el momento en los terminales más top del mercado. Y deciros un apartado, la grabación es muy positiva, eso sí, no tenemos estabilizador óptico. Exacto, esto es posiblemente lo que más podemos destacar en cuanto a la grabación. Como veis, al final, cuando tienes un buen resultado fotográfico, también tienes un buen resultado de vídeo, porque evidentemente pues beben de la misma fuente. Pero sí que es verdad que grabar a mano alzada es algo que hacemos muy habitualmente. No siempre grabamos una escena totalmente fijos, no siempre utilizamos un trípode o una herramienta de estabilización, con lo cual aquí sí que vemos que la estabilización no es lo mejor y puede empañar el resultado en algunos de los vídeos, pues clásico vídeo casero. Oye, estoy grabando a la chiquilla así, lo persigo por hombre, la vida. Hombre, los vídeos caseros te mueven bastante. Bueno, puedes hacer lo que tú quieras. Hombre, caseros es que es dentro de tu casa. Claro. Tú en tu casa puedes hacer lo que te salga a las narices. Pero claro, si te mueves mucho, pues evidentemente... Yo que en mi casa estoy con mi gato, entonces voy detrás de él. Pues ya está, pues la estabilización no será lo mejor persiguiendo tu gato. Oye, siguiente apartado, ya vamos a ir finalizando este cámara a fondo de la 5 2017. Vamos a hablar, evidentemente, del apartado del selfie. Sí. Y al principio del vídeo hemos puesto mucho énfasis porque este terminal tiene la particularidad de tener la misma resolución, la misma calidad, delante y detrás. 16 megapíxeles, también una apertura focal que está muy bien, 1.9. Sí, no es habitual para nada encontrarnos esta clase de sensores en la parte frontal. Como estáis viendo, la verdad es que tenemos un selfie de bastante calidad. Alguna de las cosas que nos han gustado y que nos han llamado la atención, ya lo dijimos en el análisis, pero creo que es importante recalcarlo, el botón flotante, a mí me parece una de las mejores innovaciones, a pesar de ser algo súper simple, me parece muy práctico que no te tengas que dislocar ahí
el dedo pulgar para pulsar el obturador y te lo pones donde quieras, súper fácil, sencillo, cómodo, lo mejor. Sí, es una chorrada, pero es de esa cosa que dices, bueno, a quién se le tiene que ocurrir, ¿no? Siguiente apartado, en este caso vamos a poder contar con un flash frontal, pero no de forma tradicional, sino que automáticamente la pantalla se va a iluminar para poder ayudarnos en situaciones en las cuales no tengamos demasiada luz. Filtros, también tenemos 8 disponibles de forma tradicional y tenemos 8 para la belleza. ¡Buah! Para esta carica. Mucho cuidado con el modo belleza, os aviso desde ya. Segundo somos... consejo de los tope de gama. ¿Por qué coloso? Es fácil. Es fácil porque tú te ves pon más liso, sí. Te ves más de porcelana, te ves bien, pero claro, tú vas subiendo un nivel, otro nivel, al tercero ahí ya vas regular, pero cuando subes al quinto no y tú. Ves el resultado, ya no eres tú. Es un doble japonés de porcelana de ti. Entonces, pero es divertido, pero gracioso. Es divertido es, pero para claro, divertirte está... no lo subas a Instagram porque puede pasar lo que puede pasar. Puede pasar lo que puede pasar, a Tinder puede ser. Oye, siguiente último apartado que también hemos querido probar y contarte un poco la experiencia. En este caso está bien, el gran angular que tiene la cámara frontal la verdad que es más que suficiente. Pero si quieres llevarlo todavía más, tienes familia numerosa o eres el capitán de tu equipo de rugby, tienes el modo panorámica selfie. ¿Cuántos juegan en rugby? 26. ¿Sí? En el cual coges tu A5 2017, giras derecha e izquierda y automáticamente simulas una secuencia de fotografías y te crea un panorama. Práctico, yo tampoco sé cuánta gente juega al rugby, no pero sí que es verdad que me suena como que son muchos, mucho, ¿no? Y, muy gran, ahí... y son muy grandes. Claro, pues entonces no te cabe en la foto. Bueno, pues el panorama pues también sirve, es algo muy habitual en la cámara trasera, sí. Pero relativamente poco habitual en la delantera y además funciona bien, lo hemos probado. Porque, bueno, siempre dices, oye, sí, a ver sí, si sí. El movimiento hará que la foto salga distorsionada y demás, pero en líneas generales... ha salido bastante bien. Eso sí, lo único que vamos a tener que comentar, ya lo dijimos en la review y evidentemente sí. No podíamos pasarlo por alto, es que todas son las funciones, el angular está muy bien, la interpretación que hace de los colores, de las posiciones más que correcta, pero la cámara delantera de la 5 2017 carece de autoenfoque y podrías apreciar en todos así los selfies es. Que hemos ido poniendo que muchos de ellos nos encontramos que el objeto, en este caso véase nosotros, tu carusa misma. No sale perfectamente definido. Bueno, algo importante que tenéis que tener en cuenta. Y dicho esto, yo creo que terminamos de analizar todos los apartados importantes de la cámara trasera, de la cámara delantera, de la grabación, de la aplicación, para que ahora sí, yo creo que tengáis una información súper completa y añadáis esto, como lo suméis a toda la información que había en la review. Y yo creo que ahora sí que tenéis toda la información para saber exactamente si el A5 2017 es vuestro terminal o no lo es. Así que nada, espero de corazón que te haya gustado mucho este vídeo. Sí. Tenemos un montón de ganas de volver al tema del cámara fondo, sobre todo por eso. Porque este año 2017, el pasado 2016, ha sido una clara demostración de que hay muchos terminales que realizan muchísimas fotografías. Ya te decimos que en el horno estamos preparando otro siguiente cámara fondo. No digas cuál es. No vamos a decir cuál es. Para jugar con la expectación. Y oye, que nos vemos mañana. Hasta mañana, que vaya bien, chao.